¿Sí? ¿Qué quieres, Julio? Estoy con jaleo, ¿qué quieres? Recibimiento, ¿no? El honor de verte, hombre. Dame un abrazo, joder. Vaya choza, tronco. Joder. ¿Tú te puedes pagar todo esto? Me encanta, tío, me encanta. ¿Cómo estás? Bien. Te veo muy guapo. ¿Qué quieres, Julio? Pues nada, coño, quería saludarte. Ver cómo te va la vida. ¿Para eso has venido? Rómulo, necesito ayuda. Y no te lo pediría si no estuviera tan puteado, tío, pero es que estoy en la calle. Estaba parando en casa de un colega, pero esa raya me ha plantado en la calle. Yo lo siento de verdad, pero es que no. No puedo. Invítame a comer aunque sea. Por los viejos tiempos. Pasa. Oye, Rómulo. ¿Me dejas quedarme un par de días? No, imposible. Pero estoy mejor. En serio, de verdad, que estuve en una clínica en Londres. Estoy limpio. Estoy limpio, de verdad. Es solo que no tengo un pago, tío. Estoy durmiendo en la calle. Ya, a mí me encantaría ayudarte, Julio, pero no Un puedo. día, por favor, esta noche. Mañana me busco algo. De verdad, déjame algo de pasta. Déjame algo de pasta para intentar. Sí, pero era las 8. Vale. Vale, tiro para allá. Chao. Julio, me tengo que ir, lo siento. ¿A dónde vas? Al centro. ¿Me llevas? Julio, llevo prisa. Joder, otra vez. Rómulo, tronco, que no te voy a pegar nada, ¿vale? A ver, ¿qué me has dicho que no me puedo quedar? No me puedo quedar. Vale, que lo pillo, ya está, me piro, ¿eh? Que me piro. Pero me puedes dejar en algún sitio que te pille cerca del coche, ¿no? Que para coger aquí el bus está todo por culo, ¿no? Vale, me ducho y te acerco, pero ayúdame a recoger algún cacharro, por lo menos. Vale. ¿Qué coño haces? Nada, tío. A ver, como te he dicho antes, que si me dejabas algo de pasta, pues estaba echando un vistazo, pero te lo iba a decir, ¿eh? ¿Qué coño estás haciendo en la parte o llamo a la policía? Con toda esta mierda, ¿vas a llamar a la policía? ¿Qué ¡Coño, coño vale, estás ya, haciendo? vale, ya, joder! ¡Me cago en la puta, mírame! ¡Hijo de mierda! ¡Mierda!
Chao. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a saludar? Hola. ¿Dónde estabas, macho? No te encontraba. Estaba atendiendo un reservado. ¿Pero te vas ya? ¿Pronto? Sí, antes de que empiece el jaleo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Oye, ¿por qué no nos tomamos algo? Yo tengo un par de horas muertas. Bueno, iba por el coche, pero venga, vale. Mejor la llevas a Juanito y nos vamos. Vale. Bueno. ¿Ese es el italiano? Sí. Se estaban poniendo hasta el culo. ¿Está en copas ya por ahí? Tiene un morro que se lo pisan, macho. Y antes de firmar el contrato, no. O sea, que primero se lo lleva. ¡Ah! Sí. Sí. Sí, vale, voy. Venga, hasta luego. Esto es muy fácil.
Yo te saco de la cárcel y tú me obedeces y haces lo que yo te diga. ¿Te enteras? Lo que yo te diga. Así son las cosas. Ahora te doy otro trabajo y tú me obedeces. Y si no, te prendo fuego. Esto es un adelanto. Habrá más. Cógelo. Por la hermana de Rómulo. La quiero fuera. ¿Entiendes? Fuera. Antes del domingo. Vete. La flor germina en mi pecho y te brinda el aliento. Muerde mis labios, arranca la sangre. Hey, Bibi. ¿Qué tal? ¿Qué te he estado viendo? Quería saludarte. ¿Sabes quién soy? ¿Angelito? Ah, sí. ¿Y qué haces? ¿Quieres que te acerque a algún lado? Tengo el coche ahí abajo. No, gracias. Voy a pillar un taxi, ¿vale? ¿Seguro? Oye, que este barrio por las noches se pone muy peligroso, ¿eh? Bueno, tú no tienes una cara que inspira mucha seguridad, la verdad. Hey, Bibi. Yo algunas veces también te he visto, no sé, con moratones en la cara y no he pensado mal de ti. Venga, anda, nos tomamos una cañita y te acerco a casa. Vamos aquí al lado. Vale. Vale. Siempre que puedo me vengo a verte. Es que quedo donde esté y luego me vuelvo. Yo no creo que vuelva. ¿Y eso? Demasiada mierda. Me largo. Que les den por culo a todos. ¿Y qué vas a hacer? Largarme y empezar de cero. No sé. Pero yo mañana no vuelvo. ¿Y se lo has dicho a alguien? No. Tú eres el primero. Me puedes delatar si quieres. Por mi nueva vida. El rico regreso, no oiga. El rico regreso. Estaba como una cabra, tío. Es este. Por la avenida La Luz. Vale, vale, vale. Venga, que no te voy a hacer nada, ¿vale? Tranquila.
Hey, tranquila. Vale. Vivi. 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 ¿Eh? Vale. Tranquila, que no te voy a hacer nada, joder. ¡Socorro! 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 ¡Cállate, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que te calles! ¡Suéltame! 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 ¡Déjame que disparo! ¡No te vas a tener! ¿Qué quieres, que te mate como a Rómulo? ¿Eh? Dame eso. Dame eso, coño. ¿Qué has dicho de mi hermano? ¿Qué has dicho de mi hermano? ¿Qué has dicho de mi hermano? Tu hermano le estaba dando información a los hombres de Cadio. Dame eso. Mataron a Isaías, al hermano de Mocha, y ahora iban a por él, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh, coño? No puede ser, mi hermano, no puede ser. Pero es su hermana, ¿eh? Ahora van a por ti. Pero es su hermana. Venga. Dinero por esto. ¿Te ganas la vida así o qué? No, soy vigilante. Ellos mandan y yo obedezco. Mocha me sacó de la cárcel. Estoy en deuda. ¿Por qué? Por haber sido policía. ¿Por qué estuviste en la cárcel? Por atracar la casa de un amigo que estaba forrado en Lugo. Un capitán y yo entramos cuando estaba con la mujer y los niños, pero todo salió mal. Hijo de puta, me echó la culpa de todo y se largó a Brasil. ¿El crío es de Mocha? ¿El crío es de Mocha? Papá, papá, por favor. No podemos andar por ahí. Va a ser... no sé. Bueno. Mañana os vais.
mañana salgo temprano. Cuando vuelva al mediodía, no quiero ver a nadie aquí. Llevas a la frontera de Francia y allí nos separamos. No quiero volver a verte en mi vida. Me das asco. ¡Hijo de...! ¡Muérete, cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo de...! ¡Cabrón! Que es domingo. Pero que ya está hecho, ¿vale? ¿Me has oído? Oye, coño. Thank you.